El guatero es la alternativa más popular para abrigarse en estos días bastante fríos. Sus precios son variados y sus modelos también, por lo que opciones para el bolsillo existen bastantes. Ponga mucha atención a este control de calidad que le ayudaremos a saber cómo elegir el mejor guatero para este invierno. ¿Sabía usted que el guatero no es chileno? Este particular invento fue creado por el ingeniero croata Eduard Penkal, quien inventó estos modelitos de metal y hierro poco recomendables, pero que luego se fue modernizando hasta llegar al plástico. ¿Pero qué tan seguros son estos guateros? Variedades de guateros hay en el mercado. Encontramos diferentes estilos y modelos. Están estos clásicos, que su costo es de 2.000 pesos. También los con semillas, que se calientan con un par de minutos en el microondas. Y los más modernos, los eléctricos. Ojo, mucho ojo con estos. Usted debe leer muy bien las instrucciones, ya que si se pasan del tiempo que indica, se sobrecalientan rápidamente y de seguro le gustaría tener este tipo de quemaduras. El guatero tiene infinidad de accidentes y generalmente son poco reversibles. Peor aún, muchos guateros durante la noche mal abrochados o muy antiguos se rompen. Y si es a poco andar de que le habían echado el agua caliente, obviamente esta agua sale y la quemadura ahí sí que es terrible, porque abarca grandes zonas y en extremidades inferiores, en gente de más edad, la piel es de mala calidad. La cicatrización es muy lenta y muy difícil. ¿Pero es el guatero el método preferido por la gente? ¿Es la principal forma de abrigarse los chilenos el guatero en este invierno? Es tradicional, pues. ¿Ah? Es tradicional eso. Es un clásico. Un clásico, un niño. Bueno, ¿y usted, señora, qué piensa el guatero? Sí, antiguo y la gente le gusta. No, yes. ¿No? ¿Cuál es? Las piernas suaves. ¿El guatero es la principal forma de abrigarse los chilenos? Sí, de todas maneras. ¿Por qué razón? Porque es más seguro. Yo lo encuentro más seguro. Este ha sido lo más económico, yes, para abrigarse. Y no corre ni un peligro de corriente, de nada. Apoyo al guatero. Ponga mucha atención, que los guateros pueden causar daños bastante serios si no se utilizan como corresponde. Hicimos el control de calidad con un guatero de costo medio. Oh. Hicimos un poco de presión y vea cómo se filtra de inmediato el agua. Mira. Las consecuencias de este líquido hirviendo en la cama de su hijo pueden provocar quemaduras de tercer grado tan graves como estas. Es por eso que se debe leer muy bien las instrucciones y seguir correctamente la manera en que se debe cargar el guatero. Estos son los pasos. Por ningún motivo el agua debe estar hirviendo, sino que debe ser tibia. Si queda algo de vapor, de esta manera lo elimina y deja solo el agua dentro del guatero. Tercer paso, debe cerciorar que esté bien cerrado. Así. Los guateros, la alternativa más popular para cambiar las bajas temperaturas. Un invento que no está exento de peligros. El llamado es a saber utilizarlos, como dicen las instrucciones, y buscar los que tengan un sello de calidad. Así podrá calentarse tranquilamente en esas frías noches cuando hay hasta pingüinos en la cama.